Vale, pues, hola y bienvenidos fans de Games, soy Leviator, estamos aquí en A Plague Tale, continuando donde lo dejamos, con el botín de los cuervos. En el anterior episodio comenzamos la aventura de Hugo y... ¿Amicia? El nombre es el más raro. Amicia. De repente se ha contado a Amicia que la sangre de Hugo alberga un antiguo mal que está despertando. Poco antes de su muerte, el anciano alquimista le ha encomendado a Lucas, su aprendiz, la misión de ayudar a los huérfanos a llegar a Chateau d'Ombergs. Ahí estarán a salvo de la Inquisición. Oh, mierda, espera. Otra cosa que se me ha olvidado quitar. Es irrelevante, da igual. ¿Tengo que darle algo? Capítulo 5. No sé cuántos hay, no lo he mirado. Imagino que 15. Bueno, a ver, 20. 20 son muchos. Recordemos siempre que este juego es semi. Semi indie. La Duke, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles. Madre mía, Hugo. Il a l'air d'aller bien. Oui. Croisons les doigts. Porque llevas una... ¿Ça va? ¿T'as pas froid? Un peu, sí. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Au moins, il se réchauffe. Ouais, mais... Là, il s'éloigne trop. Que porque lleva una codera. Es muy rara, una codera de metal. A ver el streaming. No estoy viendo el streaming, estoy viendo el OBS. No podía correr. Esto me agacho. Jolín, cada vez somos más. Pero vamos a ser un montón de niños. Hugo, ¿dónde estás? Oh. Hace falta, ¿eh? Hace falta mucha mierda. Ya está. Ahora, que ahora me cuesta materiales hacer. Ojo el sonido. Hacer flechas de. De la fantasía. Flechas de. Bueno, flechas no. Pelotas de fuego. Peloticas, fuego. ¿Vale aquí? Pero bueno. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça? Ostras, inglés. C'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Pero debe, pero es. C'est pas drôle. Allez, avance. C'est pas pour les enfants, pero es de verdad. ¿Sens cette odeur? Ah, oui, ça sent mauvais. Oui, c'est horrible. No es set horrible cuando la siguiente palabra no empezaba. A ver, no voy a corregir yo a estos señores que evidentemente hablan francés. Pero me sonaba que era cuando era set la siguiente palabra empieza por una vocal. Calla, pesado, que aquí llega a haber mierda. Mira, ¿ves? Un corfe. Se nota que tú no fabricas flechas. Y te mejoras la onda, que no son flechas. No sé por qué estoy pensando yo que tengo un arco. No, no, no. Tengo una onda. Por cierto, no lo he dicho, pero me he comprado una segunda pantalla. Tengo una segunda pantalla ahí. Entonces, si miro mucho hacia ella, es para verme a mí lo guapo que soy. Y ahí es donde pondré el Streamlabs y todo esto. ¿Qué es que sé? El azufre de este, ¿no? Va a haber un huevo de... ¡Ah! Va a haber un huevo de cadáveres en la parte alta, ¿verdad? Amicia, Lucas, venez voir, vite. ¡Ale, Dios! Ah, vale. Es un campo de batalla. Amicia, il faut qu'on suive la Duke. Que no podemos, dice. Ah, mira, este es el botín de los cuervos. Amicia, on
va leur marcher dessus. Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. Voilà, porque al menos caminan... Ça fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance. Caminan mal, caminan despacito, no van rápido. Ah, pero hay gente. Es que no he visto a nadie. Te puedo dejar entre los cadáveres, en plan, quédate ahí. Te quedas ahí. Es eso, tú coge cosas del suelo. Aquí en... Debería estar aquí. Esta odor es insoportable. Je me sens pas bien. Ne regarde pas. Concentre-toi sur l'aqueduc. No estamos ni mirando al acueducto. Es verdad, pero aquí el olor tiene que ser fuertecito. Campo de batalla, además, así dejado a... Bueno, no iba a decir al sol, porque no hay sol. Pero así dejado a la intemperie con la humedad. Mira, ahora ya corréis por encima, ¿eh? Ya no os da tanto asquito. Pensaba que eran cuervos, pero eran cascos. Pues me sorprende que no haya ni una sola rata aquí. Por cómo se esparcían. De nuevo, Amicia. Yo lo hago porque es un videojuego, pero jolín, coger cosas del suelo. A mí me porque es gracioso porque si hiciese lo contrario, o sea, si a mí si hubiese una piel y entonces el juego te dijese, oh, qué asco, no voy a cogerlo, yo diría, pero a mí si, hija, cógelo, anda. Aún así sería un buen punto que llegases por aquí. Pues claro, yo he venido aquí, vale, sí, un montón de cadáveres, pero he venido buscando objetos, a ver si los hay. Los cadáveres... Son secundario. Voy a intentar meterme más en... ¿Lucas? A ver, sí. Ah, ¿está vivo? Está lleno de ratas, chaval. Que no. Que está lleno de ratas. Que no está vivo. Que no. Que no. Ni se te ocurra acercarte a eso. Que está lleno de ratas. Que no. Que está llenísimo eso de ratas, chaval. ¡Uy, pero bueno! ¿Qué pasa? Espera, que es tonto. ¿Se te han comido? ¿En qué momento? ¿Pero dónde has ido? ¿Animal? ¿Dónde ha ido? Pero es muy tonto, chico. A ver, vamos a fabricar. A ver si me acuerdo cómo era. ¿Cuánto puso para fabricar? Hace un ignífer de estos. Vale, tengo puesto el ignífer. Pero, Lucas, hijo, sí. Si no vienes, es tu culpa. Ven para acá. Ven para acá, Lucas. Si es que tú también. ¡Ay! Vale, es con la... Es con la onda. De hecho, tenemos ignífer. El problema es que se me da la mano. No sé dónde se ha ido antes el chaval. Ven para acá, ven conmigo, anda. Ven para acá, que estamos a salvo, anda. Vale, ahí. ¿Estos eran los que se apagaban rápido? Vaya que sí. Corre. Y a Dijon, là-bas, ya se montan. Pas de soldados. ¿Y faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. ¿Mais pourquoi? Como nosotros. ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Eso lo puedo meter ahí? Esto con una piedra valdrá, ¿no? Ah, pues no. Me falta un ignífer. No tengo una piedra para nada. O sea, por piedras, también te digo. ¡Ay! ¿Esto podemos empujar o no? Solo vamos a pasar.
On passera jamais. Il nous faut du feu. Me voy ya. Vale, sí, está todo infestado de ratas, pero... Alicia, y a des bouts de bois en bas. Mais y a un coup de main? D'accord. ¿Qué vamos a hacer? Je pensais pas que ce serait si dur. ¿Disparar la catapulta? Hugo, il va falloir que tu traverses. ¿Perdón? Mais je peux pas, y a des rats partout. On doit ouvrir un chemin. What? Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. No, 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 que te... Attention. ¿Te vas a matar? Se mata. Hay que prenderle fuego a algo primero. Hay que abrir un camino. No hay antorcha. Además no me queda ínifer, a ver. Ah, espera, será. Ah, se va a meterle ahí. ¿No? Sí. Dale, Hugo. Agárrame los palitos. Agárralos todos, anda, ya que puedes. Míralas, cómo van y se retraen. Y traes uno. Bendita desgracia de niño, y traes uno. Un palo. Vale, que está ya. No toques. ¿Quién te ha dicho que toques? Joder, el sonido. Es como se muere. Vite. Il faut pas qu'il nous voit. Amicia. Sa lanterne. Oh, vale. Usa para fuego de mío si disparas con la onda para que. Ah, espera. Me ha tirado un cuchillo. Vale, culpa mía porque es que se me cuesta elegir el proyectil. No me cuesta coger el proyectil. Amicia, esa lanterna. Buah, chaval, se lo comen las patas. Ah, podemos pasar. Rápido, 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 rápido. Se lo está comiendo, se lo está comiendo, se lo está comiendo. Ya sé, sí, se quedan comiéndoselo bastante rato, la verdad. Por ahí no se puede. Pero hay como un camino, ¿no? ¡Ué! Pues es el río. ¿Me puedo meter en el agua? Sí. En la tour. Y hay de la lumière. Ahí. Ah. Vale, vamos a ver si hay algo. En serio, estoy a tope de rocas. Monte, je vais t'aider. D'accord. Ah, es por aquí entonces. Sí. Che, es que luego me dejo las fantasías de Hugo o como sea eso. Los hierbajos y los tesoros y todo eso, luego me lo dejo. Yo lo quiero pillar. En el agua no entran. ¡Ah, pues sí! ¡Qué bien! Han salido de la maldita nada. ¿Por qué se han tirado a mí en el...? Pero se suponía que yo entendía que en el agua no me podían tocar. Bueno, pues nada. Quizás sí que podían. Al menos no, sabemos que no hay nada ahí. No hay nada. Bien, je vais te faire monter. ¿En
¿En serio le vas a meter ahí? Puntería. Sí, pero a no ser que podamos hacer fuego dentro, no podemos cruzar. ¡Oh! No te he visto. En teoría le meto la cabeza, lo mato. Ah, no, porque lleva armadura. ¡Oh! Pues... Vale, pues sí. Calla, pesado. Eres un pesado. Tengo un córniceps. Oh, vórtice. ¿Cómo es? No sé cómo se llamaba el fuego ese. Algún nombre tendría. Mira, una está de mejora. Pasa que no me puedo mejorar nada, ¿no? No, para todo me hace falta más de todo. Piel, lo que me hace falta es piel. Ignifer. Vale, pues vamos a subir arriba a ver si hay algo. Que tampoco creo. Bien. Es que estoy a tope de salitre. Uno de té. Buah, uno. Un poquito más. Un pote. ¿Por dónde vamos a pasar? Ellos están por todos. Pues algún lado. Mira, hay que hay cosas. Hay que ítems. Donde hay ítems, ahí voy yo. ¿Cómo te quedas? ¿Te parece un buen plan? Se espera que bajen todos. Bueno, a ver, a su hermano, pero... ¡Ue! Ah, mira, una herramienta. Se me olvida que hacen falta. Vale, pues hay que hay ítems. Aparte de... De que ahí le puedes meter fuego. Y a otro pote. ¡Un soldado! ¡Oh! ¿Dónde? Vale, tiene un... Tiene una jarra. A ver, potearle un pote. Entiendo que no sé hasta qué punto un pote aquí te parece una cosa llamativa. En absoluto te parece algo llamativo. Va a pousser. Je vous aide. Attention, ne te brûle pas. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. Ya, si lo quiero matar, pero ¿hay algo? Me hay otro. A ver, ¿cómo? Aquí hay palos. A ver, vamos a matar primero a aquel. Es que ya me está mezclando humanos con ratas y se me está yendo la cabeza. También te digo que el mierda está vigilando a esta gente aquí. Este hombre. Pero, también lo estaba pensando. ¿Cómo hacemos esto? Porque no se me ha guardado la mierda. Pues no, me voy a tener que subir arriba. Quiero ir para allá porque ahí hay como una cosa guay. Pero eso, si lo mato las ratas se ponen nerviosas. Si no lo mato. ¿Qué me he dejado, salitre? ¿El cacharro este requiere salitre? No, ¿no? Azufre y alcohol. Que toma otro. Pas de problème. Pas de problème. Y no pa de problema. Maldito franchutes. Parece esto se va a ver si se me guarda.
Pero sí, el problema es ese, que hay... Que con la antorcha en la mano no puedo hacer nada más. También te digo que podéis... Anda que no hay... Que no sois mucho para pa poner la antorcha en sitios, ¿eh? Anda que no sois un huevo a poner la antorcha en mil sitios. ¿Lo he echado para atrás? Sí. Ah, pues entonces puedo llevarme esto donde me dé la gana, básicamente. ¿Entra? Vale, es hacia donde esté mirando. No si damos la vuelta por aquí. Te digo que los guardias no... No les da mucho... Madre mía, no tiene que ser imposible levantar el carromato este... Alrededor de... Alrededor, por encima de cuerpos. No, no se ha visto. Pero viene, ¿eh? O sea, el tío viene. Vale. O sea, es así, pero mejor. Otra vez a subir para arriba. Voy a pasar de arriba. Me da igual lo que haya. Que un poco de salitre o lo que sea. Igual, es que jolín, tanto a las veces. A ver, eso, el plan no es malo, pero... ¡Ay, soy tontísimo! Uf, vale. ¿No puedo meter desde aquí? Al farol. Vaya, sí que puedo. Bueno, o no. Se me ha ido a hacer la mar. Hay un momento en que me ha dejado apuntar. Le he metido al chaval. Le he metido a este, ¿verdad? Ha venido por... Le he metido a este porque ha venido por delante. Se ha puesto delante y se ha llevado el pedrazo. Está muerto. Ya no me importa matar gente. ¿No? Ya hemos llegado a ese punto. También te digo, ese hombre, ¿qué hace ahí? ¿Qué está vigilando ese hombre ahí? ¿Qué está vigilando y qué gana él vigilándolo? Ya no sabe su cuerpo. Míralo. Se lo comen instantánea, ¿eh? ¿Es un arma? Ah, no. Oz, herramienta utilizada para coger trigo que sirve aquí como arma improvisada. Muchos soldados eran simples plebeyos a los que habían reclutado a la fuerza. Muy pocos tenían entrenamiento o equipamiento adecuados. No era raro verles luchar con harapos y un simple cuchillo como única arma. Mira, él ya lleva alcohol. Dale. Vale, ya está más complicado, porque el otro nos tenía de cara, ¿no? Espera. Ah, ahí está la torre, vale. Aquí está el sitio. Ahí está el guardia. Realmente le puedo meter desde aquí, ¿verdad? Un poco más a la izquierda. Y otro menos. No vamos a hacer como hice en el Sticks, que iba sobrado y no mataba a nadie. No, no, no. Ese es otro tipo de sigilo. ¿Tiene ítem? Momento. Me mola. Ah, pues no. Se atasca en el barro. No alrededor de miles de cadáveres, en el barro. ¿Qué dices? ¿Qué hacéis?
C'est plus que il de la Gandara. Il faut continue à suivre l'Aqueduc, Amicia. Mais il y a Terra partout. Ouais. Chut. Raison, on va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seul, j'ai une chance. Ok. Ah, chier, j'y arrive pas. Tu veux pas que j'essaye? Ah, mais c'est pas vrai. Ah, bordel, j'en peux plus de ces rongeurs. C'est pas ça qui vous avez rien de mieux à foutre que vous acharner sur un cadavre. Pero no es dónde está el otro. El que está buscando es al otro. Ah, tengo que ir detrás suya. Por eso no lo podemos matar. Nada, nos va a ver. Pero bueno, no mátame. No puede hacer nada. Se ha atacado a tu compañero. Pues no puede hacer nada. También te digo que para, con Lucas se espera mucho más. Vale, entonces hay que ir detrás de. Detrás de las antorchas. Eso, no la puedes apagar tampoco eso. Y vous avez rien de mieux à foutre que vous acharnez sur un cadavre. Espera. Ah, voilà. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a hacer quoi? Bah, je sais pas, je verrai bien. ¿Qué pasa? Me habéis puesto nerviosos. Había a la derecha una cosa, pero no la he pillado. No la he pillado porque me habéis puesto nerviosos. C'est bon, venez. Oui, oui. ¿Qué haces ahí? Vaya por la cosa. Que había una cosa ahí a la derecha, la quiero yo. Que brillaba. ¿Dónde hay uno? Ahí hay un pavo. Pues que esos están al lado de un fuego grande. Y estos. Y este está ahí parado. Que no estoy loco, ya que había visto una cosa que brillaba. Hugo está empezando en pánico. No te hagas saber, comenzaba a traer a los enemigos cercanos. Vale. Trozo de piel, chaval, yo qué sé. Empezaba a entrar en pánico. Tócate las narices. Con el celíaco, no. Epiléptico, eso era. ¿Podemos agacharnos? No, en esta posición. Cuando estamos todos juntos no nos podemos agachar como tal. ¿Hay algo por ahí? No parece. Pero son saqueadores al lado de un guardia. O sea, les da igual. Wow. Ay, pues es que hay un montón, es verdad. Estoy tonto, es que hay un montón de ratas. Sí. Es que me está diciendo, estoy viendo que me han dicho una cosa por el Discord, pero no sé qué cosa. ¡En serio! Madre mía, los guardadicos, Pues la piel la voy a pillar, por mucho que te pongas nervioso, Evidentemente no, son ratas. Se pueden hacer un plato de comida. Un ratatouille de esos. Madre mía, Hugo, es que. Uf. No, estás con Lucas.
Hazle el mico a él, a mí que me cuentas. Seguro que hay algo por delante de ese tío. Mira, estoy quemando ratas. Mañana las podías quemar todas. Que hay una forma de limpiar la plaga de un sitio. Así las vas quemando. A ver, vení. La voy a libre. Tout de suite. Tout de suite. O sea, en las noticias. Niña elimina la plaga usando una antorcha y esquinas. Mira, 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 mira lo que me había dejado aquí yo. Ah, oh, es verdad, me había dejado uno de tela que había arriba de la torre. Pero porque me da mucha pereza volver. Pues nada. ¿Y desde aquí no puedo coger la antorcha? Ah, pues no. ¿No? Sale el círculo. Pero no, no puedo. Pero entonces. Es que antes me han comido estas. Hay piedras. ¿Dónde puedo meter una piedra? Ah, en los cadáveres, vaya. ¿Verdad? Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. ¿Qué dice? Allez, rentrez, vite. ¿Qué hay alguien aquí? ¿Qué? Amicia, il peut pas sortir. Chut. Il est obligé d'avancer. Pero bueno. C'est pas trop tôt. Oh non. Hey, oh. Oh. Désolé. On doit sortir. Amicia. Faites pas ça. Pero te puedo salvar. Te puedo salvar. Ah, pues no, no puedo. ¡Está vivo! ¿Cuánto te han podido hacer en medio microsegundo, hombre de Dios? A lo mejor. Nada, iba a decir, puedes soltar la antorcha para meterle fuego aquí, pero no, no parece, porque no, no llegas. Es que, joder, si tus compañeros podían agarrar la antorcha, Amicia podría hacer mierdas, pero es que lo hace todo ella. Es que los demás no hacen nada. No es que no hagan nada, es que no hacen nada. No pueden hacer... Chicos, sujeta una antorcha, es que no te, tampoco te estoy pidiendo que dispares. Dijo que agarres un palo y no toques la punta. Il bloque la route. Je ne vois pas d'autre chemin. C'est pas vrai. On n'a pas le choix. Faut le prendre par surprise. Là, bon, nous allons essayer. Prends ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces choses? Ah, mais essayer de faire somnum. Somnum. Por cierto, ¿dónde llevas todo esto? Ah, que cuesta uno de tela, pero estamos loquísimos. Comme ça. Voilà. Tu vas l'écraser sur son visage. Uno de tela. Lucas. J'espère que tu sais ce que tu fais. Somos de los enemigos de siempre. Cégate con distancia y con el mismo de la espalda. Pulsa ahí cuando parezca helicóptero para usarlo. Ah, vale, no es, no es un. Es un cuchillito. Es un cuchillo por la espalda. No, 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 estoy a tu espalda, estoy a tu espalda. Me ha encantado. ¿Guitar, hombre? Oui. Por un momento. Pero un momento... ¿Qué significa un momento? Se te queda solo en un inventario. Cuando atapa un enemigo, puedes colocar algún último recurso a escapar de la muerte. Pero ten cuidado, que es muy difícil de fabricar y puede penalizar tus futuras mejoras. Ya ves, ya. Me ha costado uno de tela. Que me ha dado él, pero bueno. Vale, pues el Somnum se usa cuando todo vaya mal, ¿eh? Porque sí, sí, es caro, es caro el Somnum. Tenemos un pote. Tenemos cosinchis. Tela, gracias. ¿Hay algo? ¿Ahora se ha muerto?
Ah, bon, j'aime. Wow. Attention. Loco. Corre, 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 corre. Por ahí habrá algo, ¿no? Por ahí es donde he venido. Y ahí igual. No. Evidentemente no. Hay un montón de bichos. Vale. Vamos a encender eso. Tirari. Al menos Hugo no es tan tonto como ir cuando hay ratas. Al menos lo ve. Pero gástate 5 o 6 palos, niño. Solo uno ahí, sin vergüenza. Dale, loco. No confiaré yo en mi vida a estas velitas, eh. Tampoco, también te digo. Ahora. Nos han mordido un poquitito. ¿Ahí hay algo? Y allí imagino que está... ¿Eh? ¿Allí? Allí hay un palo. Vale, se va por allí, ¿no? Es que por allí hay... Espera un momento. Allí llego porque allí hay fuego. Entonces puedo encender aquello. No fastidies. ¿En serio? ¿Really, nigga? Tiene que haber una Dark Souls referencia en todos los juegos de ámbito medieval. Tiene que haberla, ¿no? ¿Verdad? Tiene que haber una Dark Souls referencia. Luca, ça peut nous servir ça? C'est pour calculer les distances. C'est pour la guerre? Ça doit leur permettre d'ajuster le tir. C'est pas bien. Si c'est bien. Je vous montrerai. ¿En serio? En fin. Vale. Además, me falta con ahí. Ballestina, ahora de Jacob. La ballestina, tan útil como la astronomía como para artes militares, se extendió a lo largo de ancho a principios del siglo XIII. Gracias a su capacidad para tomar medidas de con precisión, se utiliza para calcular los ángulos y distancias, y en especial para el calibrado de las armas en ese asedio. Se combina con una brújula, permite a los atacantes tomar el control del campo de batalla y les da una clara ventaja estratégica. Espera, voy a hacerle una foto a Corey. Ahí. Pero ¿cómo vuelvo ahora? No me quedan... No me quedan palitroques, ¿verdad? ¿Hay palitos por aquí? Ah, sí, hay palitos justo aquí. Una hoguera. Me encanta. Podría haber... Ah, ya hubiese sido demasiado, ¿no? Si hubiese dicho... Alabado sea el fuego o algo así. Hubiese sido demasiado. Ah, pero ya no tengo más palos. Ah, tenemos que hacer esto otra vez. Ahí no hay nada, ¿no? No, de allí venimos. Tenemos que hacerlo otra vez porque hemos perdido el palo. Jolín, qué mal. No bougez pas. Je reviens. D'accord. En serio, tengo que ir a... No. Venez, la voie est libre. Très bien. Es que Hugo, hijo, podías haber cogido 5 o 6. No uno. Nos han mordido un poco los tobillitos. Justo. Dámelo. Tenías que poder coger varios palos. Rompería la mecánica, porque la gracia del palo es que dura muy poco, pero no sé. Estamos bien. Vous avez réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi,
Je veux juste qu'on parte d'ici. Bien dicho, Hugo. Allez, on n'est pas encore au bout. Eres muy útil para la causa. Supongo que es por allí, ¿no? Si sí, sin poder hacer nada, ¿no? Oh, puedo hacer un zurrón. Para tener más munición. Ah, no. Reduce el tiempo que necesita para lanzar precisión de su disparo. Ah. Ah. ¿Cuánto cuesta esto? Necesito 16 del salitre ese y 10 de piel. 10 de piel es demasiado. Para ir sin gastar nada. Ah, bien, este, pero. Ça va me simplifier la vie. Es que puedo tener más municiones. ¡Guau! Ah, es para arriba. Vale. Ah, está enganchado. Espera. Le chariot, tenez-vous prêt. On va devoir rester dans la lumière. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien eso porque. Corre. La. La fuerza de la onda. Bueno, no, sí, o sea, se ve multiplicada, pero la fuerza de la onda no tiene que ser siempre menor a la que harías tú con la mano. O sea, no. Madre de Dios. Hasta luego. Oh. Ah, vale, hay palos. ¿Verdad? Son palos. Là, sur la tour. Ce sont des. Oui. Des corps. ¿Qué torre? ¿Qué dices? ¿Ah? Ojo, le podías tirar esto encima al otro. Vale, sí, pero para llegar hasta allá hace falta el. Me gusta porque si te dan azufre es porque necesitas hacer mínimo uno de estos. Entonces. Ah, como mínimo te dan. Ah, espera. Espera. Voy a hacerlo bien. Optimización. No creo que tenga mucho sentido ir para allá, ¿no? O sí. Deliciosos cuerpos calcinados. Es verdad, no tiene barra de vida este juego. No hay salud. Oh, oh. Amicia. Je me sens bizarre. ¿Es que tu as? La tête, la macula. La peur. On doit sortir de là. Hugo, Hugo, pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui, on doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller, on va quitter cet endroit. Hein? Pues imagínate, porque le puedes parar los ataques, pero le podría dar un telepercio del cual no sale, ¿eh? Jolín, pero están pilas de cadáveres. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. Vos. A ver. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais qu'on n'est pas assez nombreux.
Et je sais aussi qu'on aimerait être loin de ces putains de rats. Mais ce sont nos morts. Ça aurait pu être vous. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez! La Guyenne est à nous! Me va a mirar, ¿verdad? Si vengo a... Vale, no, que es un... Que no, no hay objetos ahí, es un este de hierro. Vale. Espera, Hugo. No, a ver. Vamos a hacerlo bien. Primero, piedra. Después... Y acá. ¿Hay un bruit? Te pilla. J'ai bien entendu. Ah, pero sí que hay mierda allí. Sí que hay. Me cago en la basura. Tendría que haber ido primero. Persona. Bizarre. Espérame, a ver. Ahora me tengo que ir. ¡Ah! Oh, yo quería eso. ¡Oh! Podemos. Ah, no, me sale la cadena. ¡Corre! Es que, claro, es verdad. Es que Corey ayer me pasó una foto del War, del WoW, donde se veía la misma una hoguera de Dark Souls en un punto random del World of Warcraft. Y dije, jolín, cuántas referencias. Sí, sí, está en todos lados. En todos lados hay una hoguera. En todos lados pintan hogueras. Tendrías una nueva expresión. En todos lados pintan hogueras. En todos lados cuecen habas, en todos lados pintan hogueras. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. En todos lados pintan hogueras. Courage, les gars. Ah, ra 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 ra. Me va a ver el otro, tío. No podemos correr. ¿Ven los cadáveres? Sí, los ven. Toi. Lève-toi. Tu m'entends? Alerte. Un homme à terre ici. Se alertan. Es que me van gorro todavía, porque me va gorro... Nada, ya me van a ver. ¿Se van a ir? Debe haber sido el viento. A ella les da igual. ¿Me vas a ir con la mía? Ojo, que estridente. Se acabó, volver a vuestros puestos. Vale. Pues les da igual. Puedo matar a esos dos, pero es que al guardia no, a los guardias no puedo. Uy, perdón. Dan alcohol. Los cadáveres. Es que no va a haber nada. O sea, tampoco hace falta meterse en camisa de once varas. Entonces habíamos dicho que ahí no había nada en realidad. Que era solo un... Y hay un ruido, madame. Que ha sido la cadena, ¿no? Sí, es la cadena. Es que la de la cadena, como brilla al revés que lo otro, despista. Pues subir un poco el volumen al juego. Espera un momento. Wait. Vamos a. Y así leo esto también. Vale. Sube un poquitín. A ver, wait. Ok, ok. Ahí. Ahí. Amicia, je suis très fatiguée. Regarde, on voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout. Al final de qué? Enfin.
¿Al final de qué? Esto no tiene fin. Madre de Dios, qué cochinadas. Attention. Réponse à la barre. C'est ma sœur, sale chien. Laisse-nous partir maintenant. Laisse-nous et on reviendra plus, c'est juré. Son bandidos, son tu dos. Rêves. Chez nous les pillards, on les exécute sans procès. Hey, et eux alors? Tu leur dis rien à eux? Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Fichons le camp d'ici. ¿Nos vamos con ellos? Bien, parece, on les suit. Parecen personajes con nombre y apellidos. Así que sí. ¡Oh, no, 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 no! No. Meter una pedrada. ¡Ay, va Dios! Estos no nos matan, además. Estos han tenido la decencia de no matarnos. Mercancía dañada. ¿Vamos a ser vendidos como esclavos? La puta de oros. Me acaba de seguir una chica cuya foto de perfil es la foto de Hugo. El de ese es un bot, ¿no? Agneta jajajajajche. Veo como un bot. Hey, debout là-dedans. Onda. C'est l'heure de la pitance. Sí que somos entonces. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère? Hey, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon? Qui l'a payée? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage. La Inquisición misma. Sale chien. No sé, yo a lo mejor viene la Inquisición y os dice... Buah, ¿estas son las chicas que buscamos? Sí, pues estáis muertos. Oh, los ladrones. Son ninjas. Literalmente ninjas. Ah, por debajo sigues llevando tus ropas rojas. Pensaba que te las habías quitado. No te las has quitado, te las has cambiado. A ti no te tengo que coger de la mano, ¿no? Moi c'est Millie. L'autre c'est Arthur. Tout ça c'est votre faute. Où est mon frère? Pas loin. Baisse la voix, tu veux? C'est chiant, prima fronde. Me dicen quitar el equipo si no puedo utilizarla. ¿Dónde en el inventario? Entonces, obviamente, mientras te persiga, ¿no? Hay un guarda. Arthur va a hacer bouger. ¿Qué? ¿Cómo? Él va a hacer diversión. Él attend notre señal. Regarde si tu vois quelque chose que pourrait nos aider. La charrette. Très bonne idea. Tiens-toi prête. ¿Prête a qué? A me coller au train. Que le ha metido una bomba de humo. On a une idée du nombre de morts de notre côté. Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Des milliers. Mais les rats compliquent le comptage. Je suis seul avec ces criminels. Yeah. Si la peur. Espérate, mujer. C'est une ruse des Valois ou quoi? ¿Cómo se nota que no te haces tus propias armas? Des villages valois. Ah, hay varios sitios. ¿Cuál es en cuál? Le roi Edward doit rapatrier nos troupes. Vale, allí. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prêt. Allí porque si le damos al otro, a lo mejor nos ven los otros. Bien joué, Arthur.
Así podemos pasar por ahí. Si no, a lo mejor si le pegamos a otro, esos de aquí no se venían. Ostras, ¿en serio? Que las botellas hacen ruido, tú. Espera, ¿este se ha vuelto? ¡Ah, no! Otra vuelta. ¿Pero dónde vas? Pero animal, date la vuelta. ¿Me he visto en serio? ¿Qué me vas a ver? ¿Qué me vas a ver, hombre? Que no. Valois ou quoi? Non. Les rats ont décimé des villages valois. C'est l'ordi. Non. Coge le cuchillo, Amicia. Hay algo. Es como hay cosas en todos lados. Que no puedes pasar así corriendo. Tienes que pillarlo todo. Mira, esto es un ítem de estos. Ah, no, es aire. Que tenemos el mismo problema. Ah, no me puedo acercar más. Pero aquí nos va a ver. O sea, la cosa es darle al barril de lanzas, que es la buena. Si le doy ahí, vamos a pasar justo a su lado. Pasa que luego, o sea, al volver, se ha quedado mirando hacia dirección que no quería. ¿Corres tú más que yo? A pesar de ir agachado. ¿Qué fue eso? Ah, pues yo quería pillar eso. Wait, what? Te lo están viendo. Niña, corre. Ah, no. ¿Ya no? No entiendo. No sé si estamos a salvo. Jolín, aquel. Aquel ha estado muy cerca de vernos, ¿eh? Vamos a pasar cuando vaya, cuando esté escogiendo la flecha, ¿en serio? Ah, no, cuando esté volviendo. Pues me he salvado, no sé ni cómo, de esa situación. Me estoy dejando de todos, parece que hay como 1000 objetos en este campamento. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Supongo que aquí, ¿no? On les repousse à devoir passer par là. Ah, vale. Pues la olla. Regarde, la marmite. Ouais. Tampoco te puedes equivocar entonces. No te puedes equivocar. ¿Y los hombres estos del pico me atacarían? Sí, ¿no? Aunque despagaos. El chevalier al arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service de Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Oh. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. J'y vais. Bon, et si je vais pas là, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir. Ça et ça. Pas mal du tout. Pourquoi? ¿Cómo que no? Voilà ce que je fais. Y ese coffre, alors, j'ai vu. La poudre. Sans doute du matériel. Hombre, que no. Dale. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir.
Que quiero. Toi. Quiero. Je veux bien, s'il te plaît. Hombre, no. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. Sí, mira el azufre. Una de las mejoras me requería azufre a tope, ¿eh? Va par là, ils sont trop nombreux. Pero bueno, que está borracho esta gente. A ver, te me calmas, por favor. A cada victoria es pareil. La moitié des réserves part en fumée. No hay nada ahí. No hay nada ahí. Hay un señor. ¿Y esto? ¡Opa! 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 Tenemos mucha tela ahora. Bueno, mucha. No está mal. Mira el mega ganso ese. Es absurdamente grande. En estos juegos siempre que hay que recolectar un montón de materiales, siempre hay uno del cual te falta. Te sobra del resto y te falta de uno. Siempre. Siempre tiene que haber un limitante, ¿no? Para que no... Para que no te mejores a tope. Ay, ¿dónde está? No estaba mirando a tu hermano, estaba buscando la sal. ¿Dónde está, hermano? Ay, en una jaula gigante, no lo veo. Uy, ya os ha visto. ¿Qué, la fille? Allez, parle. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Dispersez-vous. Surveillez les portes. No, yo te sigo a ti, ¿eh? Cage s'ouvre pas comme ça. C'est un coup des Valois. Profitons-en. Donde tú me digas, ¿eh? Ahora me estás siguiendo. Poca vergüenza que tienes. Oh, espera que haya algo. Buah, hermano, no te vas a creer. Bueno. Oh, no puedo. Hermanito, loco, me interesa un montón lo que me... Tal, pero... Pero no puedo llevar nada de esto. Oh, esto, este cofre me lo puedes abrir. Ah, qué desgracia. Esto seguro que se puede abrir. Tú. Hola. Hugo, yo estoy aquí. Amicia, ¿ça va? ¿Tú no rien? No, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde. Ils l'avaient quand ils t'ont enfermé. Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Aquel baúl. Ese que estoy marcando en blanco. Ellie, tu t'en charges. Cuando me ha dicho su nombre. Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Sí, paciencia. Primero. Ah, dos de alcohol, me lo voy a guardar. No, me fa... Ah, no, son cinco más de tela, vale. Pues que cinco de tela, es que es una locura, ¿eh? Je dois pouvoir libérer Hugo avec ma fronde. Hace tiempo necesito también para sacar la onda. Ah, esto me da igual. Yo quiero esto. Me voy a guardar. Uy, perdón, agáchate. Oh, lo. Chut, todo va bien. Estoy plus là. Oye, no estabas en pánico hace una hora, ¿eh? Cuando no estaba yo ni cerca. ¿Qué hago? ¿Te bajo? ¿Con un tiro? ¿Cómo te bajo? Ah, bueno, pues ya veo cómo. No hace ruido esto, apenas. Increíble idea. Dale. Fácil. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Que te tengo que abrir yo la puerta. Amicia. Oh, ils ont dit que j'allais partir. Que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble,
Hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon? On peut se tirer? Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Que vaya yo adelante, pues señora. Me molaba más cuando tú me guiabas. ¿Qué hago? ¿Pasamos por ahí? ¡Ah! No, pues esas voces no vienen de ningún sitio. En realidad. ¡Ah! Pero bueno. No lleva casco, pero. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No me obligues a matarte. No me obligues a matarte. Lo haré. Pero nos han visto. No. No llegas. No llegas a matarles. Sí, si me mejoras la onda, sí que pegaría más rápido, pero no. Jolín, pero está petado de gente esto. Está infestado. Pero no puedo ir por aquí había un camino. Aquí atrás había un camino y parece como más seguro, ¿no? No sé, uno diría que por aquí ese está más seguro. Hola, se tienen cosas. Ah, no, espera, espera, espera. Hierro, 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 hierro. Qué traidor, qué traidores. Parece que hay cosas, pero es hierro. Es que somos en realidad un muero. Es que no lo quiero matar. Espera. Tengo un pote, creo. Al menos uno. ¿Hay algo ahí? Ay, un mega cofre. Jolín, estabas ahí. ¿Desde cuándo? Nah. Solo puedes matar un montón de gente por aquí, pero no parece lo más conveniente. Me puedo mejorar, a ver, me podría mejorar la onda para meter más rápido. Para cargar la onda. Pues que, es que entonces ya me... Bueno, no tampoco creas. No condiciona mucho. No condiciona mucho esta mejora. Realmente no se ha visto condicionada en absoluto. Bueno, sí, por la tela, es verdad. Me ha costado 4 de tela. Bueno, no pasa nada. La cargamos más rápido. A ver, un momento, espérate. Voy a hacer uno de estos. Si quiero ese cofre. Toujours rien. Je suis pas fou. J'ai entendu un truc. Aquí no había uno. Ah, pues se ha ido, se ha ido, se ha ido. J'ai besoin de ton aide. Ça marche. Quoi ça? T'es sûr de ce que tu fais? Oui, je sais. J'en ai assez de fuir. Aucune trace.
No, me lo justifica. Ya me he cansado de ir. ¡Vámonos! Hay un cadáver. A nadie le... no puedo ir por aquí. Menos. Vale. Oh, lo han visto. Al menos a uno lo han visto. Vale, vamos. Se van a empezar a poner nerviosos. ¿Eso es un arquero? Espera, tengo un pote. Toma para ti. Vale. Ah, laisse tomber. Pero bueno. Pero bueno. ¿No nos han visto? Ah, sí que nos han visto, sí. Je paye une rançon pour les enfants de Rune et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly, fuyez! Opa! Corre. Garde devant! Élimine-les! Ah, se usa una piedra. L'inquisition. Pero bueno, todo eso corre. ¿Pero qué tengo que hacer? Me tengo que meter un cachazo, yo que sé, tico. Ah, vale, vale, que los tenía que matar, yo que sé. Si de pronto... Vale, vale, vale. Mientras están atacando a la otra, le puedo yo meter un chaflazo. Vale, vale, vale. Por eso está ahí la piedra. Tiene un modo fotografía este juego. ¡Vámonos! ¡Oh, pero bueno! ¡Míralo! ¿Vamos a tirar la escalera? Ah, vale, gracias. Pero no hay nada aquí. Vale. ¿Puedo hacer algo? Tenemos que ir agachados. A tu casa. Te he hecho romper la ley de la física, amigo. Buah, Hugo, ponte a mirar las plantas ahora. ¿Cómo te quedas? O sea, hay piedras, por aquí. Gracias. Oh, qué asco. Oh, eres una genio. Tu hermano es un bruto. Pues ha ido bien. La verdad, ha ido bastante bien. José Maps, ¿estás disponible? Yo, evidentemente no. El camino que se... ¡Ah! Este era un capítulo. Jolín, qué cortito ha sido. Me ha costado un poco más de 20 minutos. El camino que nos espera, capítulo 7. Es que ha sido una hora. Este ha sido 20 minutillos. Más frenético, sí. Está bien, no todos. El campamento mucho más largo hubiese sido muy... angustiante.
Le creía José Ma, evidentemente no. Tu sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Al menos esta chica y su hermano nos salvaron. Supongo que por eso, ¿no? Porque por su culpa nos pillaron. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'inquisition aux fesses? Te vas a reír, no tengo ni idea. Y a quoi de spécial, le petit? C'est compliqué. No, sí, la enfermedad milenaria de... Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Aún así? Tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non. Aún así, seamos realistas. Estamos en un momento en el cual el 90% de Europa va a morir. Y hay, hay nubes de ratas que devoran a la gente en cuanto pone un pie fuera de la luz. La Inquisición tiene tiempo para un niño epiléptico. Comme ce qu'on mange. Oui. Et les canards mangent des grenouilles, c'est la vie, Hugo. Les canards, es verdad. Allez, viens. Mieux vaut ne pas rester là. Pero eso, de verdad la Inquisición tiene ahora mismo tiempo para buscar a un niño epiléptico. Yo creo que en este mundo en el cual estamos ahora mismo a nuestras mierdas. Comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Que estáis en mitad de una guerra contra los ingleses, loco. Que son rojos contra azules de toda la vida. C'est fermé. Laisse-moi faire. Se me ocurre en las guerras de la humanidad que más, la primera guerra del mundo es blanco contra negro, la segunda es rojo contra azul, verde amarillo si hay más jugadores. Sí, hombre, me llevas clara que esto no es un plataformas. On va trouver un moyen. Le courant diminue, mais c'est pas suffisant. Il doit y avoir autre chose. À toi, Amélie. Vas-y, Hugo. The fuck? Mais faut qu'on arrête ces trous avant. Où ça fuit? Mais Amélie, j'ai besoin de ton aide. Que no vas a ir, ¿ok? Amélie, tu peux le faire? Pero dime algo, hija. Dime algo, primero. Ah, vale. Hugo, tu veux bien t'en occuper. Ah, vale, vale. Tú te quedas aquí y que lo vas a detener, ¿no? Vaya. Il n'y a plus qu'à traverser. Ahora tú puedes agarrar de allí. Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Puedo soltar yo. Attends. Ouais. No, tú agarra, no fastidies. À toi, Amélie. Vale. Entonces, no, ahora te vienes. Amicia, tu pars pas solo. Que sueltes eso, niño. Y ahora. Te laisse faire, Hugo. Tout de suite. Dale a eso y ya está. ¿Dónde va? Ah, vale. Que baja la escalera y se va por la puerta. Nos abandona. Le pont-levis est abaissé, princesse. Tombe pas à la flotte. Me dimito una onda. Ah, ya puedes soltar. Et voilà.
Tu vois, c'était pas dur. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. Pues lo mismo que nosotros, tampoco creo que sean mucho más tontos. ¡Anda! ¿Hay algo ahí? Me parece que había algo aquí. Eso es algo. ¿Qué es eso? Yo quiero entrar ahí. Ahí. Merci. Sí, vale, pero ¿y qué? No, está igual. Ah, hay que tener el puente ahora para que para pasar por ahí. Ah, no, vale, vale, por aquí. Yo qué sé. Supongo que la herradura es lo que... La herradura es lo que... Fer à cheval. Quoi ? On est riche. Même si on n'est pas riche, un peu de veine nous ferait pas de mal. Si la chance se trouvait sous les sabots des chevaux, les maréchaux ferrants dirigeraient. Ça voilà. A ver. ¿Dónde está? Herradura. A medida que mejora la calidad de vida, la población aumenta más rápido que la población de alimentos. Además de las diversas plagas que son los cultivos, la hambruna ha alcanzado dimensiones dramáticas, por lo que arrastrando la superstición, tanto de ricos como pobres. A modo de amuleto de la buena suerte, las herraduras siguen siendo caras piezas de herraje que resultan cruciales para la ganadería. Utilizadas como amuleto es un gran sacrificio para un granjero. Toma ya. Lo voy a... Voy a pausar... Vale, vamos a... A ver, voy a pausar un momento el vídeo. Porque necesito ir al servicio. Entonces, pausa. Retomamos. Grabación. Ah, vámonos. He pillado la herradura. La herradura al final. Aquí nada, ¿no? No, no puedo todavía nada. ¿Essayes de m'impressionner o qué? ¿Eh? No. Bon, allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. Amistades en tiempos de pandemia. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit. Ah, ça que era una marca de algo. On dit que le coin est maudit depuis. Amicia? Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais? Des gens habitaient ici? Oui. Mais ils sont partis. Où ça? Ailleurs. Un peu comme nous? Oui. Un peu comme nous. Espera, que aquí habrá cosas. Oh. Anda, una de tus cosas. Qué guay. Oye, ya no tengo tus flores, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es? Une aubépine, je crois. Personne l'aime à cause de. Me dura un poco. Ah, me la vas a poner el pelo. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Solo me dura en el nivel en el cual lo tengamos. Toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde. Marché conclu. Realmente Amicia ha tomado enseguida el papel de madre y lo ha hecho bastante, lo hace bastante bien. Espino. El espino, dado su uso para delimitar jardines y propiedades, se ha convertido en un símbolo de cierta esperanza. ¿Qué? ¿Por qué? Es el protagonista de muchas leyendas, en la que se saca la que presenta como la corona de espinas de Cristo, como función, como infusión. Regula el pulso y alivia los problemas respiratorios. Vale, que ha cogido la flor, pero me acaba de poner un cardo en la cabeza. Un cardo con pinche. Que te calles. Estaba poniéndome una flor en la cabeza como la que tú no tienes. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se nota que tú no tienes interés por los objetos? Mira eso. Alcohol y piel. ¿Dónde tú consigues tú eso? En la Francia. En la Francia desgraciada. ¡Eh! ¡Mira mi emoticono! ¡Ha aceptado mi emoticono! ¡Míralo! ¡Ahí está! Hugo, ¿qué es que tú haces? ¡Ha aceptado mi emoticono! ¡Qué guapo! Uy, perdón. Hugo, regarde-moi. ¿Se recomienda? Mi emoticono. Como una
chose qui... Ça super bien. Dedans. Mes jambes, elles tremblent. Ne dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans ce sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Hay un nivel 2 que vale 9,99. ¿Es cosa tuya? No. Si c'est dans son sang. Toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Las suscripciones de Twitch son nivel 1, 5 euros o Twitch Prime, nivel 2, 10 euros, nivel 3, 20 euros. Pero son bases de Twitch, yo no tengo nada que ver. O sea, es... Si quieres apoyar más al streaming, te compras una suscripción nivel 3 solo para apoyarle más. No tiene nada que ver con... ¡Jolín! No soy capaz de conducir al niño. No he sido yo, no. Aide-moi à soulever ça. Y puedes poner emoticonos especiales para esa gente, pero no lo voy a poner porque da igual. Si no te lo estoy diciendo emoticonos, ¿te estoy viendo esas tres? No. No va así. Digamos que ahora mismo podemos tener un emoticono hasta que tengamos bastantes suscriptores. Hasta que no tengamos bastantes suscriptores no podemos meter más emoticonos. ¡Que no cojas a la ave, niño! ¡Ganzúa! Es una llave enorme. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Comme des gibiers de potence, tu veux dire? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la foi de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça? Noble? Amicia? Ça veut dire quoi, ça? J'ai froid. Noble? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Bah, igual. Tu te fous de moi? Qui c'est qui va nous payer, alors? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. No tenías a cargo otro niño, ser un comido. Tenía a cargo otro niño, pero se fue con... Es el Lucas, ese del que acaba de hablar la chica. Se fue con estos. Estará por ahí en el otro escondite. Pero no se lo han comido. Aquí solo se han comido soldados. ¿Nos acaba de sacar de la casa? ¿O es que se te meten las hierbas en la casa? ¡Oh, oh! Guardias. Alors, ¿tú vois quelque chose? No, c'était rien. ¡Hey! ¡Les gars! ¡Par ici! ¡Venez m'aider! Pero es de noche. Es de noche, eso significa... Significa chungarro. ¿Où ça va? Ça va dehors. Oui, mais dehors. Ça va dehors. Es que los franceses hablan como si vomitasen, tío. A veces. Ha hecho mucha gracia. No sé por qué. Reste baissé. Il a un casque. A veces hablan como si vomitaran, loco. Devorantis. Quoi? Devorantis. Salpêtre et alcohol. Ah, me vas a decir. ¡Oh! Me has dado una nueva receta alquímica. Devorantis. A ver. Esto nos cuesta azufre y alcohol. Esto nos cuesta salitre y alcohol. Ah, derrite yelmos. ¡Ay, qué buena! Está bastante bien. El devorantis corroe el metal y obliga a los enemigos que deciden un golpe de cabeza a quitarse el casco. Ah, pero no a... Lo podemos tirar así. Levanta como si nada, os cojo en el tamaño de la puerta. Digo, bueno, tampoco tiene... No sé. ¿Los soldados son malos? ¿Por qué? Si tú eres entera de la historia... Ah, pero se ponen nerviosos, claro. Vale. Los soldados son malos porque el chaval, ¿vale? Tiene epilepsia, ¿vale? Y en la Edad Media tengo entendido bastante que la epilepsia... Bueno, eso por lo que yo sé, ¿eh? Lo que yo sé. A lo mejor no es eso. Lo que yo sé. El chaval tiene epilepsia. Y la epilepsia en la Edad Media era como brujería pura. En plan... ¿Eres epiléptico? Pues a lo mejor eres una maldita bruja gigante. Entonces... Oh, no. Espera, ahí.
O no le va a dar, pero... ¡Ah, no, es que se llevaba casco! Me he equivocado. Que me maten, que me maten. Pero mata ya también. Entonces, el chaval tiene epilepsia y se ve que la Inquisición ha venido a matar al chaval. Pero le buscan con demasiado ahínco, lo cual es lo que no entiendo del todo. Porque es como... Buah, hay que matarlo, pero cueste lo que cueste. ¿Por qué? Efficace. J'aime ça. S'il y en a deux, c'est qu'il y en a d'autres. O sea que ya hemos... Faut retrouver la queue. Espera. Calla. Cállate la boca, pelotudo. Ya hemos llegado al punto en el cual nos da igual matar. Ya matamos a lo que se ponga por delante. La Inquisición es hacer la esquiciada envidiosa que te quería matar para lentejas que vecina de las brujas, sí. Pues si no te has notado, este juego está basado en la Edad Media. Por cierto, se oye todo bien, se ve todo guay, todo está chachi. No, no lo he preguntado antes. Yo lo estoy viendo aquí, no en streaming, yo lo estoy viendo en el OBS, pero... Yo lo estoy viendo en mi segunda pantalla. Hugo, tu surveilles la zone. Y pas un bruit. D'accord. Entendu. Il me cherche encore. No me he enterado. ¿Qué quiere que haga? Pero que viene un huevo de personas. Que si se alerta una, se van a alertar las demás. Mira, hay cosas. Pero me va a ver este hombre. A ver. ¿Qué me van a ver? No hay ratas aquí, pero... ¿Lleva casco? Es que no lo veo. No sé si lleva casco o está calvo. Lleva casco, este sí. Ah, no, era calvo. Ah, no, era cota de malla. No era calvo, era el pelo que brillaba un montón. Lo curioso es que el pelo no le ha hecho nada, salvo dejarlo tonto. Vale, vale, entonces es pedrada y ya está. Bueno, saberlo. Es que no lo veo bien. Si son calvos, si llevan pelo lacio o si... Este lleva casco seguro. Este solo es... Este es pelo. ¿Eh? ¿No? Jolín, me va a ver. Voy a fallar, pero... ¿Eso es un pavo? Sí. Ah, este sí que lleva casco, pero... ¡Toma! ¿Oh? Está difícil. Es que sigo... Se me sigue haciendo súper raro los botones de los gatillos. Cambiar de munición y todo eso. Se me sigue haciendo muy raro. Como que es que como que todos llevan casco. Pero a la vez, pocos. Este lleva, ¿no? Eso es un casco. Seguro. Este lleva, eso es un casco.
Vale, aquel... Aquel hay que meterle primero con el ácido. Ya si eres rápido, los matas rápido. Y además, a ellos apagan las luces, lo cual está muy bien. Vale, ese es calvo, lleva pelo. No, aquello es pelo. Vale, pero esto los va a poner nerviosos. ¿Verdad? Cuando, si ven este cuerpo se van a poner nerviosos. Vale, sí, se ha puesto muy nervioso. Vale, por aquí. Me siguen. Te pillan. No corre más que ellos nunca. ¿What? ¿Por qué tardas en abrir la puerta? Que si no, voy a tener que repetirlo todo. Ah, pues no. Pero entonces este cadáver lo han pillado o no. No. Digamos el cadáver realmente ha desaparecido. Aquí va a haber algo guay, ¿verdad? Segurísimo. ¿Qué habláis? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este va casco, pero... Ay, no, tengo que pasar a Hugo primero. No valió para esto. Es que ahí hay algo, tío. Pero hay muchos guardias aquí. Ah, vale, parece que tenemos un pote. Vale, que ha pillado al otro, ha pillado al hermano. Pero ¿y los dos? No. No vas a ir. ¡Oh! Vale. Pero es buena, ¿eh? Si le pegas a los dos... Si le pegas a los dos, los dejas tontos. Vale, pero es que pasa que ha gritado mucho y no se ha oído aquel. ¿A qué no le llego? No. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Ah, no le tenía ni marcado. Lo quiero intentar, es que seguro que hay algo más allá de. De basurilla, pero estos dos tengo que matar. Ah, mais tu es toi. Parece que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Es que sé, como está allí con un algo. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Ça venait d'où? J'ai été attaqué. Fouillez les environs. Ici, les intrus.
¿Quién queda ahí? Uno, ¿no? Y ya está. Así se mata un maldito ejército. Como no haya nada. Es un mapa. Oh, pues sí. Pon un mapa de Francia. Mapa. Los mapas habituales en círculos nobles y cultivados son caros y poco comunes, además de imprecisos. Por este motivo, ha proliferado las señaladas prácticas y batallas a los cruces de camino. Las aldeas, que a veces se cuentan a varios días en caminos así, han quedado devastadas por la hambruna, la guerra y las enfermedades. La plaga viaja por estos mismos... ¡Mira, está Españita! Por estos mismos caminos, acompañado de lo que huyen. Que se han ido, márchate rápido, vete lejos y vuelve más tarde. Ojo a la tontería. Hemos matado a todos los que había aquí. Son poderosos, pero al final te... ¿Quién es ese? Ah, ese es un tío, vale. Son implacables, pero al final acabas matándolos, o sea. Si lo haces de centillo. La R se ferme. Y hay toujours une porte plus discrète. Si lo haces de centillo. También es que le veo mucho lore a eso de. No, no restons pas là. Hacer uno más. A eso de. Allez. Meterle la cabeza y luego ya le tiras la piedra luego. Trop aimable, votre altesse. Oye, te vas. ¿Tu hermano cómo está? ¿Tu hermano bien? Bien, ¿no? Bien, tu hermano. Bien, tu hermano. Tela. La tela es el. ¡Oh! El factor. Pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Atención, c'est Lucas. El chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville. Hey, je sais que vous êtes... Calla, hombre. ¿Dónde vas, Lucas? Tú eres tonto. Estoy tellement content de vous revoir. ¿Qué se va? Tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça fait boom et on est allé chez Milly. A lo mejor el guardia lo metía aquí y abría la puerta. Je t'entends. Et toi, Lucas? Ça va? Eh, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulards et on attend de se faire tuer. Vas a estar con ese lore todo el, toda la partida? C'est vrai. Allons-y. Todo el viajecito. Le château doit être tout proche. En route. Venez. L'aqueduc continue par là. Son todo niños todo el rato. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non. T'avais juste oublié de nous parler de la. Ahí cierta. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? Cierta cosa, ¿no? Que todos los personajes amigos son siempre niños. Nunca va a haber nadie adulto en tu misma situación. Nunca va a haber alguien adulto que te vaya. Vaya por Dios, las ratas. Un derivado. Luminosa. Luminosa. Hombre, si le metes un nigífero a las ratas. Así de base. Está literal alcohol y cuero. ¿Me vas a quitar el cuero? No tiene ninguna vergüenza. Solo puedes hacer una luminosa. Ça pique les yeux. Lucas, ils ont le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Pero bueno. Mijote, mais... On n'a pas faire nada, loco. Ces chariots nous seront utiles. Es que no le veo uso. Al zurrón. Bueno. Es que me voy a guardar. Que me da igual, ¿no? Porque no condiciona. No condiciona el bolsillo, así que lo voy a hacer. Ça va me simplifier la vie. Pero tampoco tiene mucho valor. Es que nunca sé qué es lo que tengo a tope. Es más, ahí te lo tengo a tope. A 16.
L'aqueduc. On arrive. Enfin. On va enfin savoir. ¿Va a haber una flor por aquí para ti o algo? Hay en teoría como dos flores por nivel y... y un montón de objetos que luego nunca pillo. Aquí he pillado el mapa y lo otro. Pero hay un montón de cosas que me dejo. Monte, je vais t'aider. D'accord. On va monter sur l'aqueduc. Hugo. Porque había un... aqueduc. Porque había un grupillo de ratas así pequeñito. Aqueduc. Ahí en mitad de la nada. Las ratas viajan en horda, todo el mundo lo sabe. ¿Dónde está tu frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Oh, vale. Tal oi. Bien visto. Los demás no habíais dicho nada, también te digo. Voy a hacer una. Supongo que siempre hay que llevar una. Vas-y, monte. Oui. Quoi? C'est tout? Il y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Non, non. Laurentius était plus malin. No me digas más. C'est un tour d'alchimiste. Esto es una mega cueva secreta. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... utilise tes yeux au lieu de parler. Me mola porque... porque mientras... Amicia. Mientras el chaval decía sus cosas, la otra buscaba. No estaba inmóvil, estaba buscando. Entonces lo ha encontrado. El camino desespera, antes del acueducto. ¿Estos acueductos son así por dentro? No. Hay gente aquí. Oh. Ben, ¿es que c'est la mer? No. Juste une poche d'eau. La mer. Hey, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. Oh. On est sur la bonne voie. Espera, no gastemos esa cosa, por favor. Jolín, se va a llegar rapidísimo. Bravo. La siguiente mejora es que es instantáneo. Desde que empieza hasta que tal, es rapidísimo. Bien, mira, hay un cofre. Ah, no, no es un cofre. Uy, perdón. Un bac à trail. Un quoi? C'est tu m'aiderais avec ça? Pas de problème. Cet endroit est incroyable. Ouais. C'est pas mal. Dommage qu'on ait pas de vin ni de fromage. Trop lean, señora. Une très bonne idée, oui. Pues haber cogido donde estaba el alquimista. Anda que no habría ahí seguro. Ça tiendra pas tout seul. Traversez avec Hugo. On vous rejoindra. Tu es sûr? Ouais. Il y a de la place que pour deux. Tengo que decirle que se meta o algo. Pero estamos tontísimos. ¿Dónde está Hugo? ¿Hugo? ¿A ti qué te pasa, retrasado? Se ha quedado muñeco. Está completamente inmóvil. Meli, ¿tú puedes hacerlo? Lucas, viens faire ta part au lieu de roupiller. Hugo? Oui, oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tiens, là, una broma de hermanos, ahora aquí. Para relajar el ambiente. J'avais glissé dans l'eau. Et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Sí, porque va a ir a toda leche. Ya lo hemos visto, ya. Accrochez-vous. C'est parti. Wow.
ahora va despacio, antes ha ido disparada. Tu vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. A ver, Amicia, ¿qué dices? Très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils sont aussi très fins. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Pues habré dicho, monstruos son los humanos que quieren ir a por ti. Allez, on débarque. Oh, van a empezar a venir en cuanto... Ya verás. Chacun son tour. Van a empezar a venir en cuanto... Mandemos la barca para allá, ya verás. Il y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour. Lo tengo que decir yo. A que la suelto. A la chica no le mola el agua. Je suis désolée de t'avoir menti. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir et j'avais peur. Je t'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Sí, para mí las riquezas es la sal. Claro, somos más, vamos a hacer una party de D&D y todo. Fermé, pas pour longtemps. Écartez-vous. Tenemos a la cazadora que soy yo, al alquimista, al mago que es el chaval, la asesina, la pícara que es ella, y Hugo es el clérigo. Oh, et voilà, ça recommence. Il m'avait pas manqué. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est non. Qu'est-ce qui cette fosse? Quoi, Lucas? Las ratas han perdido la reverencia inicial, ¿eh? Eso seguro. C'est un système de défense, comme un château, comme un piège à rats qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Bien, Mélie. Pendant que les âmes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était peut-être des chevaliers. Les chevaliers m'ont mis la pierre et le mortier. Mais les artisans, oui. Allez, à la fosse. Ils étaient nombreux. Je dois passer Lucas, de l'autre côté. Bon, allez, venez. Le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Très juste. Et ça, ça me donne la chair de poule. Viens, je vais te faire monter. Ça marche. No me he enterado del todo. O sea, el concepto del foso sí, pero que va descalza, loca. Unos zapaticos. El concepto del foso sí, pero ¿qué ha dicho? Que esto se, o sea, pero esto lo construyeron hace mucho, entonces. Las ratas llevan entonces mucho salitre. Esto usa salitre. ¿Me he quedado sin alcohol? ¿Me he quedado sin alcohol? ¿El alcohol hacía falta para esto? Ah, pues no. Me he quedado sin alcohol. Que alcohol lo soltaban los humanos. O sea, lo soltaban la gente cuando los matabas. Bien, je m'occupe de la porte. Vale. Allez, passez, bande de feignants. Se quedan ahí metidas en el foso. ¿Para qué estoy haciendo esto? No hay nada que decir, es eficaz, perfecto. Vamos. Ah, para bajar.
cruzan en realidad, sí. Alcohol. Je passe devant. Oui, oui. ¿Cómo salen de ahí las ratas? Ya no salen, ¿no? De ahí ya no salen. ¡Guau! Podemos tirar una... Bueno, es que gasta uno de cuero. Pero tiraría ahí una fantasía de estas que brillan para matarlas a todas de golpe. Mejor me da un logro y todo. Parece una de esas cosas que pueden dar logro, pero no lo voy a hacer. Encore une porte. C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là. Le château. Pero bueno, ¿y esta música? Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté à un moment. Mais ça. Qué miedo, ¿no? Ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons-y. Pauline, qué terror. Pero espérate, o sea, veníamos aquí, ¿por qué? Buscábamos el castillo para... Meli, ¿tú puedes te charger? D'accord. ¿Para qué? Porque ahí estaba la cura de su hermano, algo así. Nos dijo el alquimista. C'est fait. Alors, est-ce que ce serait ça le fameux remède miracle? Vinagre de los cuatro ladrones. Pas très bon. Un bon remède, c'est un remède qui pue. C'est vrai, oui. Mira que los cuatro ladrones. Mira, la calavera. Existe una leyenda especialmente extendida que cuenta como cuatro ladrones hallaron la forma de saquear cosas, casas contaminadas sin que el mal les alcanzase. Cuando al final las atraparon, se les prometió que no lo condenaría a morir sin la hoguera si revelaban su secreto. Ellos aceptaron y quedó en público los detalles de su famosa fórmula. Acto seguido, los ahorcaron, evidentemente. La eficacia de esta mezcla sigue en entredicho. ¡Anda ya! ¿En serio? ¿Los rayos? ¿Yo voy a tirar una bola de estas de luz? Supongo que el juego no puede obligarte a que tengas suficiente goma. Espérate. Cabeza. ¿Llega? Llega. Pero se van apagando. Espérate, se apaga. ¿Verdad? Se va a apagar. Claro, se apaga. Ah, puedes utilizar la bola de luz. No, pero no la quería usar. Total, no estaba ni cerca de... Ah, espera. Vale. Pues, ¿qué hay o qué? Vale, ahora. Vaya. Es que las ratas tienen miedo a los rayos porque hacen luz. Venga, cuenta mis historias. Y aquí hay luz, ¿por qué? Aquí no hay luz. De la luna. Si algo que es algo que buscamos aquí. Ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec. Mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est ouvert. Ojalá pueda empujar, chaval. Sin ninguna consecuencia. O sea, le quita. Le empujas y la aventura continúa completamente igual. Nadie vuelve a hacer una sola mención a Lucas. La historia no tiene nada que ver con Lucas.
De pronto, o sea, de, no, nada, nada, como si nunca hubiese existido. Empuja y se acabó. No, hay un montón. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Oh, mira, gracias. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Esto lo estás diciendo tú, Amicia, estás loca, cállate. Regarde, échange d'enceinte. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que les rats, c'est ton rayon. Perdón. Pero no me vas a empujar tú esto, me lo podías empujar. También te digo. A ver, haz un momento a... Espera. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Solo para ir eliminando posibilidades. Uy. Y aquí ya no tengo palo. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Hey, regardez ça. Ah. Oh. Yeah. Joder, está Corea a tope, tú. Core y colega, tío, basta ya. De verdad. Regarde-les. Ce brasier revient noble à la cour du roi. Mais c'est notre château. Ah, vale, tengo que dar los dos. Morin, 80 mensajes seguidos. No puedo escribirlo uno a largo. Tengo que mandarme 20. Aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. Ah, vale, me cubres tú, vale. Pero meteré fuego, ¿no? Vale, lo meteré yo. Vale, pues lo meto yo. C'est ma vie que je mets entre tes mains là, hein? Ouais, la routine quoi. Dis-moi quand t'es prête. Qué pesados que sois tú. Allez. Tu veux bien y aller? Ouais. Ça manque d'entretien. Ah, que se te suelta. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va. C'est juste que je me chauffe. Non mais. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Oh. Je vais monter sur le rempart. Eh ben, vas-y. On peut subir à dónde? Ah, vale. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. No me puedo subir a nada. Ah, vale, sí. ¿O no? What? O sea, el otro para... Pero por aquí... Ah, vale, sigue habiendo ratas. Pero no me puedo subir a... O sea, ¿debería poder subirme aquí? Porque claramente no puedo. No tengo palos. ¿Esto lo puedo empujar? No. Oh, hay otro. ¿What? Ah, vale. Si sí, es que te tiene que salir un una marca, si no puedes. Vale, podemos retirar estas. Bueno, porque en vuestra cabeza a lo mejor todo esto tiene sentido, pero la mía estáis moviendo. ¿Esto qué uso tiene este, esta cosa?
faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Mais moi, j'y rau. Repea toda la rata de la fosa. Pero siempre tienen que ir a un sitio, ¿no? O sea, nunca vas a poder matarlas a todas. Siempre acaban yendo a un sitio. Ah, vale, están. Han muerto esas. Nada de nada. Il y a encore des rats en bas. Je vais avoir besoin du brasier. Vale, pues espérate. Pues es que sigo sin entender del todo qué es lo que... ¿Qué es lo que pretende? ¿Me vas a dejar... Ah, ¿me vas a dejar subir ahí ahora? ¿O qué? Ah, vale. Que, o sea, que aquí siguen quedando ratas. Vale, vale, vale. Tiene que ser rara la rata porque tiene que funcionar de forma individual, pero claro, se supone que no se te puede quedar una por ahí suelta. Tienen que estar todas unidas. Sí, aquí las estás juntando, pero se te están yendo ahí también. Se supone que aquí, morirán. Esta, no se van para allá. Vale, hay que mover allí, hay que mover aquel. Vale, ahora ya me ayudará a subir, ¿no? O la ayuda yo. Ahora sí. Le pont. On ferait mieux de le baisser. Pasa por delante mía. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone. Amicia l'Amazona, ¿ves? Château d'ombrage. Oh là, t'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Que vaya donde? Ah, vale, a este brasero. Sí, vas a seguir, continuar el camino. Me vas a mover este. Oula, c'est quoi ça? Oh, oh, oh. Allez. Pato rápido. Verás, verás, verás. No me mola este brasero. Aquí te da suficiente para hacer una mierda de estas, ¿no? Ajá. ¿Hay algo por ahí? No. Ña, 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 ña. Lo dicho, ya no dan el miedo que daban al principio del juego. ¿Puedo subir, eh? Ah, no. ¿O sí? ¡Ah! Lo he usado sin querer. Le he dado. Está intentando subir al. Vale, pues por eso imagino que no hay que hacerlos, porque son súper caros. Qué mal, estaba intentando. Tela. ¿Cuánto costaba? Costaba uno de cuero. Eso era lo caro de hacer las bolas esas. Qué mal. Tiene cierto sentido hacer una, tener una siempre en el inventario, pero es que aquí la he tirado sin querer. Oh, Corey, por favor. Ya que las quitas, ¿no? Oh, por favor. Corey, basta ya. Qué ganas de poner este niño solo para tirar el móvil a la basura. Pas dans ma version de l'histoire. Pero nos hemos tirado. ¿Qué puedo hacer ahora? Ah,
Y ahora las tiro por aquí. Porque vaciamos el pozo de ratas en realidad. Et c'est sur ces nobles paroles qu'elles s'apprêtèrent à récupérer ce qui leur revenait de droit. Un vrai foyer. Arrête ça. Allez, je suis sûre qu'il y a une cape pour toi ici. Amicia, c'est pas si simple. Tu me connais pas. D'accord. J'ai compris. Por cierto, había una puerta por ahí atrás que no he mirado. Porque imaginé que era por ahí. ¡Ey, una! ¡Mira, se ha escapado una! La furie. Je t'avais dit que tu me connaissais pas. Ya están todas en el foso. ¡Menos una! ¡Es que se ha quedado una! ¿Esa mete el fuego? Alguien se cae ahí abajo. On a réussi. On les a repoussés. Le château nous a sauvés. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Oui. Allez, tous à la tour. Tous à la tour. C'est parti. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. O sea, de buscábamos este sitio porque podía ser un hogar. De verdad. Es un techo, pero es un techo malo, es decir, Munin. Menudo maldito infierno para vivir, ¿no? Lo he desbloqueado, el camino que nos espera. Vamos a hacer uno más, vamos a hacer uno más. Puedo jugar tres horitas, vamos a hacer uno más. Capítulo 8, un nuevo hogar. Que será explorar el castillo. Que va a estar llenísimo de ratas. No es tan tarde, son las 5 y 20. A ver, me había propuesto ponerme a repasar, a hacer un poco de TFG, pero no lo sé. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Es que este juego me lo quiero terminar esta semana. No sé seguro. La semana que viene toca otro, cualquier otro. Sea cual sea. La semana que viene en realidad toca rol y estudiar. Así que la semana que viene seguramente no juega nada más. ¡Anda! Mira, si tenéis hasta jubones y todo, pues estáis súper bien, la llena del castillo. Mira, ya no tiene la flor. ¿Estás déjà debout? Sí, he trouvé plein de cosas. Ven a ver, tú vas a adorar. Pian, 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 chos. A que no me va a valer ninguna pana. ¡Ey! ¡Allez, allez! ¡Oye! ¡Es Lucas! ¡Suis-moi, tu vas voir! Ça me réveillera. Enfin, peut-être. ¿Esta es nuestra sala de coleccionables? Il va falloir qu'on rapiace ces payasas. O sea, ¿de verdad vivimos aquí ahora? No esperaba esto, pero sí, sí, aquí están mis cosas. Ahí está mi. Ahí está el cacharro este, vaya. Ah, oui, c'est les objets qu'on a trouvé. Au moins ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Sí, sí. On va avoir du travail. De verdad que vuestro plan es vivir aquí. ¿No era una cosa de niños? ¿Era vuestro plan? ¿Pero qué os pasa en la chota, chicos? Mira todo el foso. ¡Ay, qué bonito se ve ahora! Hugo m'attend. Je ferais mieux d'y aller. Calla, pesada, hombre. Voy donde me da la... ¿qué es eso? Parece una forja. Bueno, un huevo que luego... El Elder Ring, por ejemplo, empieza aquí. O sea, este es el nexo del Elder Ring. Y hay una herrera que se llama Micia. Está ahí, pong, pong, golpeando. Errando. Je ferais mieux de rester avec Hugo. Si no, ya. A Micia. Hugo, no he oído ese nombre en años. Por un motivo, Amicia de pronto tiene voz de camionero, de herrero. No he oído ese nombre en años. Espera, me puedo hacer cosicas. Me puedo hacer muchas cosicas.
Ça va me simplifier la vie. Ya está. El resto me da igual. Me falta 2 de piel para el zurrón. Esto me da un poco igual, ¿no? O sea, al fin y al cabo. Tienen que las mejoras estas no. No les veo mucho sentido porque. Sí, vale, ahora puedes tener 22 de salitre. Pero ¿y qué? O sea. ¿A qué estabas aquí, loco? ¿Pero y qué? O sea, no. Que te vas a dejar menos cosas. Anda. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Iconografía. La alquimia fascina a los científicos e inspira a los artistas por igual. El símbolo recurrente del león que devora el sol es una alusión a la disolución alquímica. El objetivo de esta operación, en la que el vitriolo ataca al azufre, es separar las sustancias impuras de las sustancias puras. Vale, todos grillados estos alquímicos. Por su culpa yo tengo que estudiar química. Mi trabajo se basa en que un día un pavo se le ocurrió. Pues a buscar cosas, chico, yo qué sé. A la aventura, este es nuestro castillo ahora, ¿no? Mira qué guapo. Un troll. Una tumba. Oh, une tombe. C'est qui? Je sais pas. On peut dire quelque chose si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougie. Mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Ha! Lo has bloqueado. Homenaje. Encuentra la tumba. Ha! Toma ya. Claro, ni siquiera la abres y tal, porque no es una cosa que los niños harían. Simplemente han ido y le dan una pequeña plegaria. Ah, está bien, eso me ha gustado. Tiene cierto encanto. Ya digo, lo mejor de este juego es la ambientación. Lo que es la Francia medieval. Me creo que está muy bien recreada. Con mucho mimo, eso seguro. Oh, vous êtes là. ¿Bien dormi? No, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état. Ah, que esto es un laboratorio. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Ah oui, oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Tienes velas al lado. Será tonto en el bote. Tiene velas al lado. Des alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi, peut-être. Tráeme velas, tiene velas al lado. Tráeme un bote, oh, tienes botes en todos lados. Ya duele esa. Patada tienes en la boca, chaval. Tiens, autre chose? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. J'y vais. Y no puedes coger tú, ¿no? Oeuvre, ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça. Sí, pues si se te ocurrió a ti. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Pero qué haces? ¿Qué dices? ¿Que lo vas a dejar al chaval? C'était pas censé faire ça. Oh. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, sorcier. Je te suis. Sorcerer viene de sorcier. Probablemente. Ingleses robaron palabras de los franceses y viceversa. Au fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, non. Elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. A lo mejor ya por jabatos, ¿eh? No creo que se haya ido de irse, ¿o sí? Wow. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Un creuset d'alchimiste. Anda. Lucas sera content. Crisol alquímico. Con la herramienta fundamental de los alquimistas, un recipiente para piedras es capaz de soportar condiciones extremas, temperatura de altos hornos, los ácidos sin aerosolarse ni romperse. Transporta consigo la promesa de la gran obra al final a lo largo del proceso alquímico. Se me está ganando la batería del móvil, pero no tengo.
meto el cargador porque el cable está enganchado al mando. Buah, pues las ratas del foso tienen que haber quemado. Ça va, on rigole bien. Je suis sûr que l'inquisition. Pero bueno, gracias a esto aquí. Mali, alors t'es pas parti? Bien. Faut qu'on parle. Vamos a planear cómo rescatar a tu hermano, ¿no? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Normal. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. ¿Eh? Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. ¿Eh? Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider. Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ouais. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens. T'accompagnerai, ya verás. Avec Hugo. Que se queda aquí con Lucas, bueno. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Bonjour, lo mata. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia. Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia, viens s'il te plaît. Es que te reventaba. Oui, Hugo, qu'est-ce que tu as trouvé? Mais hasta luego. Là en bas, c'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens, je te suis. C'est un symbole de la salle principale. Vamos a descubrir los secretos de... También lo he dicho, es que es eso, vivir en este castillo. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être. Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez, par ici. Jolín. Le ha dado tiempo a aprenderse este sitio de memoria. Y a la puerta, ¿no? Aquí está, aquí hay una puerta. Ah, où vous allez? Tu t'es fait de nouveaux amis? Oui. El árbol de vuestro blasón, a lo mejor. El árbol es un gigante muerto del Dark Souls 2. Amicia. No, tú también. A ver si nos reconocen, ¿no? Perdón de estar malade, Amicia. ¡Ostras! No, no, no. ¡Ostras! ¿Eso se había visto hasta ahora? ¿No, verdad? Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. ¡Ostras! Et puis, y a Lucas. ¿No es epilepsia entonces? Lucas, viens voir les papillons. Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Eso que llevan en el cuello no se había visto hasta ahora, ¿verdad? Yo no lo había visto. Elle s'étend, Lucas. Mira, vale, vale, sí. Oui. La macula progresse dans ce. La macula, ¿sí se llama? Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait jeté dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être... Ah, la universidad, universidad. Pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Universidad, universidad, donde hay universitarios. Bueno, bon, pero... Je vais aller préparer mes affaires. A lo mejor tienes un par d'Erasmus, y poco más. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Estaría bien. Hugo, je suis vraiment universidad, désolée. Pero mal. Je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Oh Dios, no tengo que preocuparme por ti, de verdad.
Estoy viendo, soy bastante imbécil, porque mira que había puesto el la cámara más para abajo para poder que se viese el texto y no se ha estado viendo. Ahora sí. ¿Dónde está? Ha dicho la sala principal, ¿no? Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord. C'est ouais. Compris. Eso es porque en la universidad va a haber rosas antes de... Ah, este, se acaba el episodio. Llevamos 2 horas y media. Se acaba de guardar y este es el episodio 9. Lo vamos a dejar aquí. Creo que es un buen lugar para dejarlo en realidad. Ya, porque ya si hacemos más, voy a tener que hacer uno más y va a ser muy largo. Así que uno de 2 horas y media está bien. En cuanto vuelva a tomar el control, lo guardamos y lo dejamos. 9. No sé cuántos va a haber. Pues probablemente 15, porque llevo 5 horas y son 10, así que probablemente haya 15 capítulos. No tomo el control, todo el capítulo es una cinemática de 1 hora y media. Pero hemos hecho un montón. La primera regla de la survie es de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide. T'es vraiment trop gentil. Chut, c'est bon, on est arrivé. Pues tengo ganas, pero ya seguiré mañana si eso. ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos. Y si me deja cortar esto, hasta la próxima. Adiósito.